Bueno, aquí en Salamanca, específicamente en la Avenida Portugal, los agricultores, sí, están de alguna forma manifestando su inconformidad con algunas cosas con referencia a eso del campo, ¿no? Están protestando y bueno, han parado un poco el tráfico. A esta hora aquí en Salamanca, España, han parado todo el tráfico, han congestionado lo que es esta área. De parte de Algo Que Ver TV, estamos viendo justamente los agricultores con sus tractores parando el tráfico en señal de protesta. Bueno, manifestando justamente mejoras en su actividad. Y bueno, acá están los agricultores de Salamanca y del resto del país, bueno, manifestando su inconformidad, parando un poco el tráfico, ¿no? En esta zona. Esto para efectos de lo que es mejoras salariales, mejoras en el campo. Y bueno, aquí en España, con las bocinas. Esto nuevamente lo que está pasando acá en Salamanca, de verdad que ha sido una protesta para dar a conocer sus inquietudes. La situación, bueno, se pone de esta forma, ¿no? Ellos están indicando justamente lo que requieren para poder de alguna forma dar a conocer sus inquietudes y bueno, parando un poco el tráfico acá en la ciudad de Salamanca, España. Estas son las informaciones, esta es la noticia que está aconteciendo cuando es hoy justamente 6 de febrero a las 11 de la mañana en Salamanca. Esto es en vivo y directo, señores. La calle está totalmente colapsada. Esto está pasando justamente para poder transitar con banderas españolas. Los agricultores están protestando, buscando mayor calidad de vida y mayores subsidios, mayores aumentos de precio, para poder de alguna forma subsistir en el campo, ¿no? De acá de España, específicamente en Salamanca y sus alrededores. La tierra de alguna forma requiere esa atención y para eso estamos reportando en este mismo momento aquí en Salamanca.